Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una vez más, un gusto nuevamente. Vamos a darle continuidad entonces a nuestras funciones de búsqueda. Ayer se me olvidó comentarles que de acuerdo al mensaje que les habían enviado, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Katia Roa sería la persona encargada, dice, de darle seguimiento a la plataforma de aprendizaje. Pues con ella directamente ustedes pueden comunicarse cuando tengan algún inconveniente. Su participación. Buenas noches a los que están saludando en el chat. En este curso es muy importante nuestro compromiso de garantizar una experiencia educativa de calidad y ser el mejor de los éxitos. Ok, entonces, hasta ahorita pues se entendería que por lo menos hasta el laboratorio de ayer ya todos tendrían que estar al día, ¿verdad? Incluso algunos a lo mejor han hecho ya hasta el de ahora, ¿verdad? Yo les decía, puede ser que algunos esperen como el desarrollo de la clase y luego hacer el laboratorio, lo cual no hay problema. Pero igual, si pueden avanzar, tampoco hay, no hay ningún problema. Y en el caso de que se encuentre atrasado, o sea, ¿qué sería lo correcto hasta este día? Pues tener ya por lo menos hasta el laboratorio de ayer, para que ustedes estén al día. Ya se dio cuenta que no son laboratorios tan difíciles, entonces simplemente es como de dedicar unos minutitos nada más y así poder estar al día con los requerimientos. En esta ocasión, continuamos con la función de búsqueda, la función buscar H. La función buscar H, pues esa H, al igual que la función anterior, esta H significa horizontal, ¿verdad? La función buscar V permitía hacer búsquedas en matrices verticales o en bases de datos verticales. Entonces, buscar H lo vamos a utilizar cuando tenemos una estructura en que los valores los vamos a encontrar de manera horizontal. Entonces, esta función lo que hace es que busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Se busca H cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se halle dentro de un número especificado de filas. Y ahí está para qué vamos a utilizar el buscar B, ¿verdad? Cuando los valores de comparación se encuentren en una columna a la izquierda de los datos que desee encontrar. Y ya decíamos lo que significa la H en la función buscar H. Esta es la sintaxis. Tiene cuatro argumentos. Tres obligatorios, uno opcional. La sintaxis entonces siempre va a ser el valor que andamos buscando, a dónde se anda buscando, cuál es la fila de ese valor que queremos que devuelva y el tipo de coincidencia que se necesita. Entonces, vea que en el valor opcional dice que si ordenado es verdadero, los valores de la primera fila de matriz deben colocarse en orden ascendente. Así como está aquí, ¿verdad? La Z, falso verdadero, de lo contrario, buscar H puede devolver un valor incorrecto. Si ordenar es falso, no es necesario ordenar la matriz. Buscaré. Las mayúsculas y minúsculas del texto son equivalentes. Es muy parecida.
Los argumentos de las funciones de búsqueda son bien parecidas. El indicador de filas entonces va a ser obligatorio. ¿Qué número de fila? Tenemos que indicarle a la función qué número de fila necesitamos mostrar de un determinado valor. Y el ordenado que dice que es opcional, ¿verdad? Se utilizan siempre las coincidencias exacta o aproximada. Si ese valor se omite, si nosotros no colocamos ese argumento, predeterminadamente es verdadero. Entonces, si es verdadero, va a devolver una coincidencia aproximada. Es decir, que si no encuentra ninguna coincidencia exacta, devolverá el siguiente valor mayor que sea inferior a valor buscado. Y si es falso, entonces la función encontrará una coincidencia exacta. Y si no lo encuentra, nos va a devolver un error de no disponible. Veamos entonces los ejemplos para la función buscar H. Y se nos muestra este ejemplo de un listado de ganadores en el que están los ganadores, los puntos para ganar, el premio que podría obtener. El premio que podría obtener de acuerdo a los puntos. Y esta es la tabla de los puntos. ¿Y qué es lo que se va a ganar? ¿Verdad? Aquí dice que hay tres promocionales. El archivo nos venía con la función realizada, ¿verdad? Ya ejecutada, dice que se utiliza la función buscar H. Buscando este valor, el valor buscado sería, nos interesa cuántos puntos ha acumulado ese ganador o a cuántos puntos llegó ese ganador. Y vea que está ordenado, ascendentemente, el criterio de búsqueda. ¿En qué matriz se busca? Desde A15 hasta E18. ¿Y qué fila queremos que nos devuelva? Ahí dice que queremos que nos devuelva la fila 3, es decir, que nos va a devolver los premios de promocionales 2. Y vea que el argumento opcional no está puesto. Por lo que acabamos de leer en la teoría, no está puesto el argumento opcional, porque se va a trabajar con una coincidencia aproximada. Recuerde que si no escribimos el argumento opcional, su valor predeterminado es una coincidencia aproximada. En este caso, nos conviene que sea aproximada, porque no todos estos valores están en esta matriz, sino que aquí hay rangos. El 500 sí está. El 600 no está. Si le ponemos una coincidencia exacta, muy probablemente tengamos un valor incorrecto o no nos, o nos muestra un error. Porque el 600 no está en el rango. Entonces no conviene poner una coincidencia exacta, sino más bien dejarlo así, para que su coincidencia sea aproximada. Si yo arrastro esto, bueno, hay un detalle todavía. Me va a buscar el valor de los puntos. Si yo quiero arrastrarlo, no hay problema. Pero esto, recuerden que tengo que convertirlo en referencia absoluta, porque la matriz a donde va a ir a buscar, esa es fija. Tengo que asegurarme de que esta referencia va a ser fija, va a ser absoluta. Y allí pues dice que va a devolver los premios, dice de la fila 3. La fila 1 de esta matriz sería esta, fila 1, fila 2, fila 3.
Solo que en qué momento, digamos, o solo eso se van a repartir quizás, o pues ahí ya estamos bien, ¿verdad? Está funcionando. Tiene 500 puntos, solo el promocional 2 están regalando. Aquí podría ser que sea opcional, ¿verdad? Y alguien diga, ahora regalemos el promocional 3, ahora regalemos el promocional 1, y así lo vamos a ir cambiando, ¿verdad? Puede ser que eso ya sea como un criterio de las personas que están haciendo eso, pero. Y si no quisiéramos así, ¿cómo lo podríamos hacer para que agarre cualquiera de estos premios? Ya sea promocional 1, promocional 2, promocional 3, el que sea, el que le toque, porque es sorteado. Aquí estamos bien, ¿verdad? 500 puntos camisa, 600 camisas, 650, 725 camisas, 800 entradas a la final del partido. Está muy bien, o sea, está bien, pues. 850, 950, se ha ganado una entrada a la final del partido. Tiene 1050 puntos, tiene una tablet. 1150, una tablet. Viaje para dos personas porque ha llegado a 2000 puntos. Está muy bien. Pero solo hemos regalado el promocional 2. ¿Qué podríamos hacer? Si no se le coloca ningún número de fila, escoge la fila más aproximada o cómo sería si no ponemos el ordenado, escogería cualquier premio. Fíjese que aquí, como estos argumentos son obligatorios, ¿verdad? Obligatorios. Entonces, en este indicador de fila siempre le vamos a tener que poner, en este caso, ya sea el 1, el 2 o el 3. Aquí en el ejemplo está el 3, ¿verdad? Pero yo aquí tengo Pero se que. puede colocar un aleatorio ahí, Exactamente. entre 1 y 3 para poder escoger, bueno, entre los números. Exactamente. Yo creo que eso sería lo mejor. Colocar un aleatorio para que así aleatoriamente nos diga. Nos dé la función aleatoria, ¿verdad? Se ha ganado cualquiera de estos, 1, 2, 3, 4, cualquiera de estos 13 promocionales, 12 promocionales. Exactamente, podemos usar eso, ¿verdad? Decirle la función aleatorio.end, el número inferior que sea 1 y el número superior que sea 3. Entonces, que se mueva ahí, cierro el paréntesis de la función buscar. Ah, no, aquí pasó algo. Los puntos en esta matriz, el indicador de filas va a ser entre 3. Entre 2 y 3 sería, porque sería entre 2 y 4 sería, porque si Para la. que no escoja la fila 1, ¿eh? Exactamente. Entre 2 y 4, porque la fila 1 no la tiene que escoger, por eso es que nos estaba devolviendo 500, ¿verdad? Porque como es un valor aleatorio, entonces este nos mostró. Eso no sería ese. Sería de la fila 2 a la fila 4. Entonces, de la fila 2 a la fila 4. Y ahí sí, ¿verdad? Se va con un premio aleatorio. Voy a bajar esto. Y dice, recuerden que los aleatorios, esto va a estar cambiando, ¿verdad? Esto también ya va a depender ya de los premios entregados, digamos. Estos ya están entregados, digamos. El de 500 se le dio camisa, 600 bolsa deportiva, 650 bolsa deportiva, 725 camisa tipo polo. 800 entrada al cine, 850 una pelota, 950 una entrada al cine. Pues estamos bien, ¿verdad? 1050 una tablet, un celular y el boleto aéreo. Ahí sí, ¿verdad? Con esa función, con ese arreglo que hicimos, pues ya eso. Recuerde que esto va cambiando, ¿verdad? Si yo voy presionando el F9, el famoso F9, que el F9 en realidad de lo que sirve
es que nos muestra resultados de fórmulas. Entonces, ahí va, ¿verdad? Como es un sorteo, yo ahí puedo tener presionada la tecla F9 y decir, vaya, ahora que se ganaron los participantes o los ganadores, se ganaron eso. Solo hay que tener cuidado ya al final, ¿verdad? Que con cualquier otro movimiento que se haga, esto puede cambiar. Entonces ahí lo que se puede hacer es como decir, vaya, ya está, esto está entregado, copiémoslo y peguémoslo en otro lado, ¿verdad? Porque estos ya son los premios que se entregaron o esos son los que en el primer sorteo se dieron, ¿verdad? Porque esto, como tiene esta función, va a tener un constante cambio. Pero así se trabajaría entonces esta función de buscar H para este ejemplo. Si quisiéramos, voy a mostrar las columnas. Vamos. ¿Qué más cambios podríamos hacer aquí? A ver, puedo tener que aquí podamos buscar, porque en algún momento se necesita hacer una búsqueda, digamos, de cualquiera de estos resultados, ya sea que yo quiera buscar el ganador, el número de puntos, el premio. Tenemos que saber cómo la función buscar H lo que nos pide es un número de fila. En el número de fila, como todavía estamos en esta función que estamos como en la parte introductoria todavía de las funciones de búsqueda, habría que indicarle directamente a la función qué número de fila es con un valor constante, ¿verdad? Más adelante nos vamos a dar cuenta que no va a ser necesario hacer lo que voy a hacer en este momento, porque usualmente lo que se hace, generalmente en su mayoría, la mayoría de veces eso es lo que se hace, utilizar como datos de apoyo. Decir, por ejemplo, si yo voy a insertar aquí una columna, datos de apoyo sería, por ejemplo, que si de esta matriz, de esta, digamos, esta es mi fila 1, fila 1, fila 2. Quizás mejor voy a cambiar eso, para que no se esté cambiando, mejor lo voy a copiar y pegar y de todas maneras ya con esos premios nos quedamos, ¿verdad? Esta es una matriz que tiene 6 filas. Y digamos que queremos hacer una búsqueda, por ejemplo, decir aquí valor buscado. Valor buscado, aquí quiero decir en qué fila lo queremos, porque es un argumento de la función. Y aquí podemos decirle resultado. Entonces, aquí podemos decir, ¿qué es lo que andamos buscando? ¿Andamos buscando al ganador o andamos buscando el número de puntos? Eso es lo que vamos a poner aquí. O andamos buscando premio. Y en la fila, pues va a ser la fila que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea esta fila, de la fila de acá. Por eso las hemos enumerado, nomás para, como apoyo, ¿verdad? Como para saber nosotros qué número de fila es ese registro. Y en el resultado podemos utilizar la función H. Y lo que se decía, ¿verdad? ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando de lo que se dijiste ahí, ya sea que queramos ver el premio, el número de puntos, el ganador. En la matriz, en esta matriz, que va de la B3 a la D13. Y el indicador de filas, pues algún número que se digite aquí, ¿verdad? Algún número que se digite ahí.
Y en este caso, la coincidencia, en este caso sí la tendríamos que poner exacta porque estamos manejando rangos ahorita, sino que estamos manejando números correlativos. Entonces le vamos a poner una coincidencia exacta. Y digamos que yo, vaya, aquí dice premio. Digamos que yo escribo en la fila 3. Entonces ahí dice que para premio, en la fila 3 está la camisa. Si yo quiero el número de puntos, aquí que me busque el número de puntos, siempre en la fila 3. Número de puntos en la fila 3 me devuelve un 600. Y si yo quiero ver quién es el ganador de la fila 3, Catalina Lago Vega. Aquí quizás para no estar digitando podríamos hacer una validación de lista. Aquí en datos, validación, permitir lista. Y el origen va a ser este, ¿verdad? Estas son las tres cosas que yo voy a poder elegir. Y la fila, pues eso va a depender también, ¿verdad? De la fila que se le diga. Digamos que yo voy a querer ahorita la fila 9. El ganador de la fila 9, Adrián José Bonilla. El número de puntos de la fila 9, 1050. El premio de la fila 9, un celular. Esa sería entonces otra manera de cómo podríamos utilizar el buscar H, ¿verdad? El otro ejemplo que podríamos hacer. Hemos Una pregunta, y se puede combinar buscar B con buscar H, sí, ¿verdad? Sí se puede combinar porque ya sabemos que el buscar B nos busca número de columna. Entonces, por ejemplo, yo pudiera hacer un buscar B para la columna ganador, no sé, y en función de eso, unir buscar H para algún otro dato. Digamos, a ver, ¿cómo podría ser digamos, ese ejemplo? Vaya, si aquí buscar H. ¿Con cuál buscar H nos podríamos quedar? Porque vaya, el buscar H de aquí fue para buscar los premios, ¿verdad? El buscar H de aquí es para buscar, de acuerdo a la fila, el valor que le corresponde. Entonces, si quiero, vaya. ¿Cómo sería esa combinación? ¿Cómo la está pensando? ¿Quiero buscar con el buscar B al ganador? Buscar un nombre de ganador y en función de eso definir qué premio le toca, por ejemplo. Vamos a ver. O el buscar B nos pide, a ver. En función de qué premio tiene un determinado ganador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí ganadores, voy a poner una lista para que elegir, voy a poner los ganadores. Y en base a este valor, digamos, ¿qué premio tiene Doris Morán, ¿verdad? Por ejemplo, así sería, ¿verdad?
Sí. Con el simple buscar B lo podríamos lograr, pero para combinarlo, porque con el simple buscar B solo decimos que nos busque esto. Y lo que pasa es que como esto ya lo hicimos, ¿verdad? Que nos lo busque aquí, por ejemplo. Entonces no tendría como tanta novedad. El indicador de columna sería el 3. La coincidencia exacta. Habría que buscar la manera de anidar el buscar H para que nosotros no digitemos el 3, ¿verdad? Sino que sea la función buscar H El orden, sí. que nos diga el orden, ¿verdad? Porque aquí nos va, aquí así como está, nos va a salir, sabiendo que ya así funciona la buscar B, ¿verdad? Entonces habría que ver dinámico este 3 con la ayuda del buscar H. Entonces, como si este 3 es el indicador de columnas, entonces voy a tener que utilizar otros números de apoyo. Voy a tener que utilizar otros números de apoyo porque como el buscar H me va a buscar una fila, entonces quizás voy a hacer lo siguiente, le voy a insertar. Me voy a llevar esto para otra hora. Porque si le inserto aquí, me va a modificar esto y no quiero que haga eso. Entonces, B3. Oye, le digo, ajustar ancho de columna. Aquí también voy a tener que utilizar unos datos de apoyo y lo voy a insertar aquí. Voy aquí a insertar una fila y le voy a poner que esta sería mi columna 1, columna 2, columna 3. Entonces decimos, a ver, primero, ¿qué me va a devolver buscar H? Si andamos buscando al ganador, digamos que el ganador lo voy a poner aquí. El buscar H, yo quizás solo voy a necesitar esta matriz de aquí nada más para el buscar H. Porque total, lo que quiero es nada más que me diga en qué columna está, qué número de columna es, qué número de columna es el ganador, qué número de columna es este y este otro. Esa sería la matriz nada más para buscar H y para el indicador de fila sería, ¿qué fila sería? La 2, ¿verdad? Dos. La 2 y que sea una coincidencia exacta. Entonces, sí, aquí donde le dije F2. Sí, aquí yo selecciono, voy a hacer la lista. Los ganadores. Entonces, está mostrando una. ¿Qué? Porque no tiene sentido, porque anda buscando esto en algo donde no, nunca lo va a hallar. ¿Verdad? Entonces, para esto, voy a ver si
Concateno esta en la de buscar aquí, por ejemplo. Solo que tiene que ser acá. No, es que este no era el dato de búsqueda. O sea, eso nunca, nunca va a encontrar nada. Porque yo ando buscando nombres en una matriz donde nunca va a estar. Entonces, aquí no sería esa la validación. Ahí la validación sería estos. Entonces, si yo aquí selecciono número de puntos, vaya. Digamos que ahí ahorita ya me está devolviendo lo que buscar B necesita. Lo que buscar B necesita es en qué columna está. Ganador está en la 1, premio está en la 3. Entonces, si aquí pongo los ganadores ahora, porque ganadores sí lo va a utilizar buscar B. Entonces, lista de los ganadores. Y voy a poner, a ver, el ganador, cualquier ganador, Ana Sánchez, me tiene que mostrar. Va, entonces. Eso ya lo habíamos hecho, que nos busque el nombre en esta matriz. Ahí no tendría que seleccionar esta. Y que el indicador de columna sea este. Y que la coincidencia sea exacta. Ana Sánchez, camisa tipo polo. Juan José, cel. Así es como queremos que funcione, ¿verdad? Solo que, ¿y si qué tal si yo aquí le digo, quiero el número Puntos. de Adrián José, 2050? Pero pareciera que sí, ¿verdad? Es lo que usted me decía, ¿verdad? Pero Sí. en lugar de F4, que se venga todo lo que hicimos aquí. Entonces yo modifico acá y en lugar de F4, pego lo que editamos acá. Entonces ahí está, que la buscar B nos busca el nombre en la matriz donde lo va a encontrar. El número de columna de esta matriz me lo está dando la buscar H. Y buscar H lo que busca. ¿Qué quiere? ¿En dónde lo queremos? En el número de fila. Ahí sí tendría que ser el número de fila. Estos números nomás los hemos puesto para apoyarnos nosotros. Y las coincidencias. Ahora esto ya no me sirve, esto solo me sirvió para hacer la prueba. Ahora, bueno, porque aquí dice número de puntos, ¿verdad? Pero si yo quisiera, por ejemplo, cabal, el premio de Adrián José, el premio de Adrián José es un celular. El premio de Catalina es una camisa. El premio de Roberto es una entrada. Así sería, ¿verdad? Así es como usted nos lo planteó, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Sí. Interesante, ¿verdad? Esa anidación que se ha logrado hacer con este tipo de datos. ¿Qué otra cosa podríamos... ¿Algún otro planteamiento, alguna otra propuesta que podríamos aplicar?
Entonces, hemos hecho precisamente, bueno, aquí casi, hemos hecho precisamente eso, ¿verdad? De que depende qué es lo que se quiera, la fila que ya lo hicimos dinámico y el resultado dependiendo de la columna que se quiera, ¿verdad? Aquí decíamos que si queremos al ganador en esa posición, ¿qué haríamos si no quisiéramos escribir también, por ejemplo, acá que no sé, como lo que se busca es eliminar las constantes, ¿verdad? Entonces, si aquí no queremos escribir un número como tal, ¿qué podríamos, con qué lo podríamos sustituir? Si yo aquí no quisiera escribir 7, sino que prácticamente me diga, ¿verdad? ¿En qué fila está, por ejemplo, ese ganador? ¿Cómo lo podríamos conseguir? ¿Cómo podríamos conseguir no escribirlo aquí? Número 3. Si es, por ejemplo, el premio, pues ya sabemos cómo funciona. Y ya vimos también el otro lado. Así como hicimos entonces para dinamizar y que nos devolviera la posición, ¿qué podríamos hacer para que nos dé este número? Buscar verticalmente. No más que el buscar verticalmente, si lo tenemos en esta posición, nos va a funcionar. Si lo que queremos conseguir es la posición de este nombre, cuando vemos las otras funciones, eso va a ser sumamente fácil, pero ahorita para no adelantarnos en eso, como la buscar B, no nos va a devolver este número, a menos que lo tengamos en otro lado, ¿verdad? Ajá, no puede estar a la izquierda, tiene que estar a la derecha, ¿verdad? Ajá, tiene que estar a la derecha. Entonces, solo quiero probar este comando que se llama fila. Dice que fila, esta función, devuelve el número de fila de una referencia. Es decir, que si yo quiero conseguir el número de fila de esta, nos dice que es la fila 5, pero no funciona si es para la función de buscar. Porque sí está en la fila 5, pero para mi tabla Es la 3. es la 3. ¿Qué otro cálculo podríamos hacer? Sumarle las filas que están antes de la primera fila Sumarle con las la. filas que están antes, ¿verdad? O sea que las filas que están antes son dos. O sea que yo aquí le puedo sumar dos. No, 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 restársela sería, ¿verdad? Restar, perdón, sí, restar. Restarle dos. Que son las dos filas que están aquí. Así podríamos conseguir como el número de fila de esa tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de esa? Ah, no, pero esa está bien, si tocamos esto nos lo vamos a arruinar, porque es la fila 2 de esta matriz. Entonces, allí tendría que ser el número de fila, que es aquí donde yo decía que podríamos hacer para que nos dé
Digamos, voy a tener aquí, aquí tengo los ganadores, ¿verdad? Entonces, que me devuelva. En otras funciones sale como un poquito más fácil, ¿verdad? Pero tratando de hacer esto, fila donde encuentre. Ah, pero es que aquí, como es la búsqueda, me va a dar la fila. ¿Qué fila me va a dar en este resultado? Me va a dar la fila 7, ¿verdad? Pero ya que me dio la fila 7, ya sabríamos nosotros qué hacer, ¿verdad? Si aquí me da la fila 7, que es justamente donde está el nombre de este ganador, pero yo quiero que me dé la fila que le corresponde a él. Yo estoy trabajando, a ver, si yo utilizo el primer ganador, que sería Antonio. Ajá, siempre va a estar. Claro, porque es que este valor siempre va a estar ahí, ¿verdad? Siempre va a estar en la fila 7. Entonces, utilizar mejor. La fila de este resultado, que sabemos que va a ser el primero. Pero el punto es que tenemos que enlazar. O sea, tener que enlazar esta celda con esta donde estamos escribiendo o nuestra lista, donde tenemos la lista. Entonces aquí creo que no, igual no me va a servir de mucho, porque aquí lo que me va a dar es que esté en la fila 4. Pero ¿cuántas filas se desplaza de aquí para acá? Pero si enlaza fila y elige que sea la H, no puede, ¿no? ¿Verdad? Como lo tenía antes, Por lo ser voy. dinámico. O sea, si pone fila y pone, escoge la celda esa de ganadores y le restamos dos, sería. El punto es que en esta resta, o sea, me dice que esto tampoco es cierto, por eso es que no podíamos hacerlo en esta celda, porque como esta celda siempre va a estar fija, la que va a estar cambiando va a ser esta, ¿verdad? Entonces, por eso es que estaba tratando de asociar estas posiciones para que me devolvieran el número de acá, ¿verdad? Y si no, podríamos hacer alguna otra cosa que sería que bien usual hacerla también. Es bien usual hacer una concatenación en donde ya sabemos que esta posición siempre va a ser de esta celda. O sea, estas posiciones ya sabemos que son posiciones fijas. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es una concatenación, digamos. Voy a mostrar las filas y digamos que aquí, en estas funciones casi siempre buscamos como datos de apoyo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que se concatene? Quiero que se concatene esto con esto. Entonces, si aquí en la búsqueda le digo que esta fila. No, no, no. Ya ahorita quizás nos vamos mejor a olvidar de la función fila, aunque aquí voy a escribir solo para que funcione esto. Nos vamos olvidando de la función fila y vamos como
Como haciendo, por ejemplo, voy a ver el Óscar B, que nos busque. Que nos busque este valor en esta matriz. Aquí sí voy a tener que incluir aquí voy a tener que incluir estos datos de apoyo por la naturaleza de la función buscar B. Entonces selecciono la matriz y le digo que mi indicador de columnas va a ser la número 1. Y va a ser una coincidencia aproximada. Perdón, una coincidencia exacta. Entonces, ok. Ajá, es que le estoy diciendo que me busque algo en donde. Ah, pero es que aquí en realidad no me va a buscar esto, no me va a buscar a 21, me va a buscar este valor concatenado con este. Que me lo busque allí, me devuelva la 1. Oh, disponible, vamos a ver. Voy a ampliar esta matriz. Voy a ampliar esta matriz hasta el 11. Ok. A ver, que me busque este valor concatenado. Voy a seleccionar la matriz que está aquí. Y me ha devuelto, pues obviamente, ¿verdad? Me ha devuelto la concatenación de esta posición. Entonces, esto también lo podemos, vaya, ok, hemos concatenado la fila, el nombre, en la matriz donde hemos hecho el resultado. Pero tampoco lo queremos así con ese número, ¿verdad? Porque en realidad lo que queremos es extraer este número. Entonces, no, no vamos a, ya veo, no vamos a conseguir tampoco esta fila. Como tratando de dinamizar, solo quiero irme otra vez a la lógica de aquí, porque si aquí encontramos el número de columna, o sea, esto tendríamos como hacerlo al revés. quizás habría que usar buscar V H al, perdón. o buscar B o buscar, sí, sería buscar B, pero numerar las filas Y si es que sí. y poner Ajá. eso en una columna secundaria. Mejor hacemos esto que buscar V. Lo que quiere es que se lo pongamos a la derecha, ¿verdad? Ajá, cabal, así. O sea, ni modo, para buscarlo así, voy a tener que poner estos números. Vamos a ver, aquí vamos a hacer el relleno, la serie de relleno. Ahí sí nos tendría que devolver la posición, ¿verdad? Porque, o sea, eso sí define, esto sí lo va a reconocer buscar V, porque hacemos que así funcione. Entonces andamos buscando al ganador en esta matriz y que nos dé la columna 1, 2, 3, 4.
Siempre volvemos a un número constante, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, no le puse la coincidencia, pero dice que este señor Roberto, ajá, y es que tampoco lo tenemos ordenado. Le voy a poner una coincidencia exacta. Y ahora dice que sí, el señor Roberto nos ha devuelto la posición 7. Y esto pues ya sabemos que va a funcionar. Este señor José Alonso nos ha devuelto la posición 5. Entonces, definitivamente, con estas funciones vamos a utilizar datos de apoyo, ¿verdad? Entonces, como lo que queríamos era que aquí, ¿verdad? Tener que seleccionar la fila. Entonces, allí que nos la dé automáticamente, que ya lo logramos. Queríamos que nos diera la posición del ganador y ya lo hemos logrado, que era inicialmente lo que queríamos hacer. La posición de Sergio, posición 10. Entonces eso nos da el número de fila, pero si yo aquí escribo en lugar de, lo que pasa es que eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Podemos ver aquí a dónde habíamos utilizado el buscar H. Ajá, lo habíamos utilizado acá. Entonces, aquí le vamos a decir, voy a borrar esto, que esta sería la fila correspondiente. O la posición, ¿verdad? Más adelante, en las posiciones de más adelante, perdón, en las funciones de más adelante, vamos a conocer que se conocen como posiciones de datos, ¿verdad? Entonces, ahí le estamos diciendo que está en la fila 10. Esto nos estaba resultando de la propuesta. Entonces, esto me lo puedo llevar para acá, por ejemplo. Y veamos que no se me haya. Ah, este dato en esta matriz, en la fila 4, y la coincidencia para borrarlo de aquí. Entonces ahora si utilizamos el buscar H, ¿verdad? Del nombre en la matriz, esta matriz, y que el indicador de fila sea este. Con una coincidencia exacta. Pues sí, andábamos buscando este nombre de aquí, eso nos va a devolver, ¿verdad? Si quiero buscar, por ejemplo, este que también es dinámico, pero tengo que modificar la matriz, ahí voy a tener otro. Que nos busque esto en B5, E14, en la fila 10, con la coincidencia exacta. Ay, ¿por qué nos está saliendo? ¿Por qué nos está saliendo ND? Estamos buscando este valor. En un rango de datos donde sabemos que está, en un indicador de filas que está saliendo acá y una coincidencia exacta, y no sé por qué me está saliendo no disponible. Lo voy a ver y se los termino de decir mañana cuál es el problema y qué es lo que tengo que arreglar.
¿verdad? Así que la función de buscar H está presentada, así es como vamos a utilizar la función cuando tengamos datos horizontales. He presentado la función buscar H, que era el objetivo del día de hoy. Así que vamos a quedarnos hasta acá, si alguno de ustedes no tiene alguna otra participación. Ok, nos quedamos hasta aquí entonces y los veo mañana en otra función de búsqueda a las 8 de la noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches.